¿Cómo os llamáis? Silent Shouts, lo que llega a ser gritos silenciosos en inglés. ¿Las letras? ¿Quién las hace? ¿O son canciones cogidas de otros grupos? No, ¿cómo hacéis? Las letras son todas propias, ¿no? Sí. Escribimos letras propias. Algunas las intentamos escribir entre todos los miembros del grupo, aportamos ideas, nos ayudamos. Igual él, Alberto, puede aportar un tema y entre todos lo vamos desenvolupando, haciendo una canción. Siempre intentamos transmitir algo con las letras y no pintar el mundo de un color del que no es. Siempre decir las cosas claras y no acortarnos, porque mucha gente se corta por el miedo de perder público o a lo mejor ser callados por el estado. Nosotros lo que intentamos es decir lo que pensamos sin ningún límite. Yo, en la canción que escribí yo, hablo básicamente de las mentiras, de que la gente miente y luego no sabe dar la cara y afrontar el error que ha cometido cuando cuenta una mentira. Igual la canción que estamos escribiendo ahora, que la escribió David, yo le ayudé un poco, habla también, trata temas relacionados con la mentira, ya abarcados un poco más en política, un poco más general. Y un poco como claro, una crítica a lo que en nuestros pensamientos no estamos muy de acuerdo. La mayoría, al menos de mis letras, las que suelo escribir son de carácter más, un poco más revolucionario, más que de las letras de decir que todo es bonito y que todo el mundo es bien, que el amor es chachi, ¿no? Pues intento proyectar un poco más los problemas que se están planteando, especialmente entre los jóvenes como nosotros, pues se están planteando muchos problemas, ya que sea por la educación, que no están con los recortes, o en el entorno en el que crecemos, que es un entorno de crisis y un entorno de mucho malestar, y no tenemos que pintar el mundo de azul si no es así.